Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Dictadura se ensaña con el director de Radio Darío. Lo destierra, lo despoja, le cancela cuentas bancarias y ahora le confisca vivienda que heredó a sus hijos. Indignado, pero siempre firme en su postura de denunciar las violaciones a los derechos humanos que sigue cometiendo el régimen de Daniel Ortega, se mantiene Aníbal Toruño, director de Radio Darío y a quien le fue despojado de su nacionalidad. Y anteriormente le quemaron su estación de radio en la ciudad de León. Hoy viernes, don Aníbal se enteró sobre el robo de su vivienda por parte de la dictadura y escribió en su Twitter: la PGR y Fidel Domínguez se acaba de tomar la casa solariega de mis hijos, que gozaba de derechos reales, una violación que traspasa mis bienes personales, incluye en seres domésticos que son inembargables. Los tiempos del Señor son perfectos, lo robado volverá, habrá justicia. Cabe destacar que el director de Radio Darío se halla en el exilio junto a los 94 desterrados y confiscados por el régimen en febrero pasado. La policía orteguista de Masaya amenaza con secuestrar al padre Pedro Méndez. Este viernes se confirmó que el padre Pedro Méndez de la iglesia Santa María Magdalena en Masaya fue llevado a un lugar seguro después de que la policía orteguista amenazara con secuestrarlo, por lo que la iglesia permanece cerrada. Según denuncias, la policía quería argumentar que el padre Pedro no había pedido permiso para las actividades de San Lázaro, celebración que se realiza una semana antes de Semana Santa. Sin embargo, la feligresía comentó que ayer jueves se organizaron grupos de oración al Santísimo en rogativa por Monseñor Álvarez, quien continúa detenido en el Chipote desde febrero. La amenaza del padre se da en medio del contexto en que el régimen de Ortega rompiera relaciones con el Vaticano y le declarase una guerra frontal con la Iglesia. Arrestan a doctora que denunció la mala gestión del régimen de Daniel Ortega durante la pandemia. Varias patrullas policiales irrumpieron la noche del jueves la casa de la doctora Aneli Pérez, integrante de la Alianza Cívica de la Unidad Médica Nicaragüense, organización que se mantuvo activa durante la crisis del COVID y denunció al gobierno de Daniel Ortega por el mal manejo de la pandemia y obligó el cierre de las oficinas de la Unidad Médica en Managua en el 2021 ante el incremento del asedio policial contra los doctores independientes. La Asociación Médica del Exilio de Nicaragua emitió un comunicado hoy viernes en el cual señala que la doctora Pérez fue enviada al Chipote por ser promotora y defensora de los derechos humanos, libertad y democracia en Nicaragua. Asimismo, exigen su liberación inmediata, pues se desconocen los pormenores de la captura y condición física de Pérez. Jóvenes exiliados exponen la crisis de Nicaragua en Cumbre Iberoamericana, donde participa el canciller Denis Moncada. Un grupo de muchachos, miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y jóvenes estudiantes nicaragüenses alzaron la voz por Nicaragua en la cumbre de Iberoamérica que se lleva a cabo en República Dominicana y une a 17 jefes de Estado y de Gobierno. Estamos aquí para dar a conocer el contexto actual que vive Nicaragua ante las faltas de garantías ciudadanas, violación a los derechos humanos, la problemática migratoria, el tema de los presos políticos y persecución a la Iglesia Católica, expresó Yunova Acosta, de la directiva de la Alianza Cívica. Para ellos es importante exigir la liberación de los más de 30 reos políticos, incluido Monseñor Álvarez, que cumple condena de 26 años, pena impuesta por el gobierno de Ortega. Y el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, asegura que el mundo no ha sabido o no ha podido lidiar con Nicaragua. Rodrigo Chávez, mandatario costarricense, lamentó que hasta la fecha no se haya podido lidiar con la crisis que vive Nicaragua, por lo que pidió apoyo a la comunidad internacional. El mundo no ha sabido manejar la situación de Nicaragua y es un poco injusto ponerle a Costa Rica la responsabilidad total. Hemos hecho el llamado de que este es un problema internacional, dijo el gobernante en una entrevista a la agencia EFE, ahora que se halla en una gira por Europa. Es importante destacar que Costa Rica es uno de los países que ha acogido a cientos de exiliados nicaragüenses que huyeron de la represión de Daniel Ortega desde el 2018.
Mediante un comunicado, el Santuario Nacional Jesús del Rescate de Rivas les informó a sus feligreses que había quedado suspendida la procesión de Jesús del Rescate programada para el Viernes de Dolores por motivos ajenos a su voluntad. Por este medio, les comunicamos que la procesión de Jesús del Rescate, que se iba a llevar a cabo el Viernes de Dolores, queda suspendida por motivos ajenos a nuestra voluntad, indica el escrito del santuario. El mismo invita a los feligreses a vivir los días festivos de Jesús del Rescate en un clima de oración y recogimiento. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete en nuestro canal de YouTube @Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío-Nic. Síguenos en Twitter en @Radio Darío Ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío. O síguenos en nuestro sitio web radiodarío893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.